En este ejercicio se trata de resolver esta ecuación cuyos miembros son fracciones algebraicas. Forma parte de las tareas de esta semana, o la última semana de noviembre. Bueno, démonos cuenta primero, para empezar, que estos polinomios se pueden factorizar. Si os entretenéis a hacerlo, no cuesta mucho ver que x al cuadrado más 4x más 4 es x más 2 al cuadrado. Y que x al cuadrado más 2x más 1 es x más 1 al cuadrado. Lo podéis hacer utilizando la identidad notable, o si no lo veis así inmediatamente, podéis factorizarlo con el procedimiento explicado. Buscar las raíces y descomponer en factores el polinomio. Pero como digo, con las identidades notables es evidente. Entonces, esto se puede escribir así: x más 2 al cuadrado partido por x más 1 al cuadrado igual a 4x más 5 partido por 4x. Vale, entonces, evidentemente, como esto es una igualdad de dos de tipo proporción, ¿no? Aunque estamos tratando no de una proporción en sí, sino de una ecuación con términos racionales. Bueno, pero igualmente se tiene que cumplir que 4x es por x a más 2 al cuadrado es igual a 4x más 5 por x más 1 al cuadrado. Repito que si también se puede hacer reduciendo a común denominador. El mínimo común múltiplo es x más 1 al cuadrado por 4 y por x, ¿no? Entonces ponemos los dos denominadores iguales. Estamos reduciendo a común denominador y entonces x más 2 al cuadrado hay que multiplicarlo, por lo que falta a x más 1 al cuadrado para obtener el polinomio mínimo común, el mínimo común múltiplo, que es 4 veces. Hemos multiplicado por 4 en el denominador y por x, entonces también tenemos que multiplicar por 4 y por x, ¿no? De la misma manera, 4x más 5, hemos multiplicado 4x por 4 y por x más 1 al cuadrado, ¿no? No, perdón, por 4 no. El 4 ya estaba. Entonces, por x más 1 al cuadrado. Vale, pues vamos a multiplicar también por lo mismo que hemos multiplicado el denominador. Y como ya los dos denominadores son iguales, pues esto quiere decir que 4x por x más 2 al cuadrado por x es igual a 4x más 5 por x más 1 al cuadrado, que es lo mismo que tenemos ahí arriba, ¿no? Incluso hay otra forma de hacerlo, que consiste en multiplicar por el polinomio mínimo común múltiplo. Voy a borrar esto. El polinomio mínimo común múltiplo, ahora es un polinomio en x, es 4, bueno, ya lo hemos dicho antes, es 4x por x más 1 al cuadrado. Pues multiplicamos los dos términos, los dos miembros de la ecuación por el polinomio mínimo común múltiplo. Entonces aquí me queda por x más 2 al cuadrado y partido por x más 1 al cuadrado igual a todo esto, que es el mínimo común múltiplo, por lo que ya teníamos en la ecuación original. Y ahora fijaros que podemos sin cancelar términos, ¿no? Este binomio al cuadrado se cancela con este y da 1. Este 4x se cancela con 4x y da 1.
total, nos queda lo mismo, ¿no? Como debe ser. Es decir, 4x por x más 1 al cuadrado igual a x más 1 al cuadrado por 4x más 5. Bueno, hacedlo como queráis. En todas las ecuaciones con términos racionales, pues se pueden utilizar las tres técnicas. Son variantes unas de la otra, por supuesto. Lo borro y continuamos con la siguiendo la primera línea. Este es el resultado, sea como sea que lo hagáis, y ahora pues tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, que es x al cuadrado más 4x, ya que no se puede cancelar nada entre los dos miembros, igual a 4x más 5 por x más al cuadrado más 2x más 1. Cuando multipliquemos eso, nos va a quedar 4x al cubo más 4x al cuadrado más 16x igual, si multiplicamos estos otros dos, nos quedan 4x al cubo más 13x al cuadrado. Ya simplificando, sumando los términos semejantes que me aparezcan, que nos aparezcan, nos queda esto. Y a su vez, poniéndolo todo a un lado del igual, al primer miembro, vamos a pasar todo esto al primer miembro. Fijaros que los términos de grado 3 se anulan, pues nos va a quedar, bueno, mejor lo hago al revés, lo paso al segundo miembro todo, me quedará 0 igual a 3x al cuadrado, después de sumar términos semejantes, de hacer la transposición, ¿no?, y sumar términos semejantes, 3x al cuadrado más 2x menos 5. Bueno, por lo tanto, esta es una ecuación cuadrática que sabemos resolver perfectamente. B, el coeficiente b es 2, por lo tanto nos queda menos b, es decir, menos 2, raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1, por 3, esto es el a es 3, y por menos 5, partido por 2 y por 3. Vale, y entonces, haciendo la cuenta, veréis que aparecen estas dos soluciones, 1 y menos 5 tercios. 1 y menos 5 tercios. Las dos son soluciones de la ecuación original también, ¿eh? No cuesta nada comprobarlo. Podéis comprobar y veréis que los dos valores de la solución también son solución de la ecuación original. Bueno, pues hasta la próxima.